Disculpe mi closet, familia chula, que ahorita no está organizado. Pero mi chula ahorita está poniéndole la cosita para Denise. Ok, so, ya le vamos a decir. So, le damos este primero. And then the army bomb. I don't know. Así lo estás haciendo, pero no lo entiendo yo. So, I'm gonna give her this early Christmas gift. Y lo voy a abrir. Oh, wait, there's another one. And then, va a ser el army bomb. Y al último, le voy a dar mi teléfono. A ver. Let's go. Let's run with it. Buenos días, familia chula. Good morning, familia chula. Buenos días y bienvenidos a Vlogmas. Mi chula siempre se pone bien. Touch my heart. Oh. Hey, I'm nervous. No sé si se pone así nervioso. Okay. Pero vamos a actuar ahorita como si estamos grabando para Vlogmas, pero ya saben ustedes lo que estamos haciendo. Yo también, yo estoy usando lo mismo. We have a little early Christmas gift. It's very small. I just found it yesterday, so I thought I'd get it. What is this? Oh my gosh. that's my god. Yes, this is him. Jungkook. We call him JK. You know, that's what we call him. Yeah, JK. Oh, really? Yeah. Just oh, kidding. This is so cute. You like Thank it? You. Yeah. I saw it and I was like, oh, this reminds me of these. Oh, yeah, no, literally. That's cute. Thank you, guys. You're welcome. I guess I can just leave it like this, huh? Maybe you can put it on this. What? No, guys, this is too much top. I don't know what's going on. Oh, my God, an army bomb? No. Oh, my gosh. I just find out what those things are. Yes. No! Isn't that... Friday, is that today? Yeah. It's today. Wait, what? I'm so confused! What? This is where we're going. No way! Alex bought you the tickets. Oh my god, I'm sorry! Alex got you the tickets oh for Christmas. Oh my god! Happy early Christmas. Thank you. Early Christmas gift. Oh my gosh, what? Yeah, you guys are going. I got no you. Way. That's where we're going. We're yeah. not going to Lady Gaga. No. Oh my gosh, yes. Version 3. Wow. Oh my gosh. And they gave us this. I think that's so cool. Is this the guy you like? Yes, yes. Okay, so they gave it to us. That's wow, like, you guys went to go look for this? Yes, yesterday as we were doing wow. running around in traffic. There it is. Wow, you're moving around? Yeah, so you download the app, bajas la aplicación y cuando están en el concierto controlan la aplicación y todo se cambia de color. Pretty cool. BTS. BTS. Okay, vamos a comer. Ok, ya salimos de desayunar. Ya voy a la casa para empezar a arreglarnos. Traigo la misma sudadera de ayer, no me juzguen. Paró de llover, it was like raining a little bit harder cuando venimos. Estaba como, pero ya paró. Anyway, so yes, vamos a la casa, me voy a bañar, empezar a arreglar porque tenemos que salir de mi casa a las 4 para llegar a la casa de mi papá a las 5. Y después salir de ahí a las 5:30 para llegar a las 5:20 para llegar al forum a las 6. So tenemos todo un sketch. Whoa. Yeah. Familia chula, ¿cómo están? Feels Buenas good tardes. Out here. Feels amazing. Siento que puedo respirar ahorita. It was like really warm in the yeah. restaurant. It's too hot inside. Who's that? Oh. Who is he? Fix his hair or something. I try, but he has like, oh my god. He throws up? No, that's when he's gonna get tired. Little. I got the milk for your dad right here, look. Oh, is it? Oh my god. Are you laughing or are you Hey, Papa, where are you going forward? Why are you leaning? Hey!
Ok, mis chicas, acabo de salirme de bañar. Ya voy a empezar a maquillar. Voy a hacer el mismo maquillaje que hice para el evento de Spotify. No sé si se acuerdan. Pero súper sencillo. Ahorita les enseño. Súper sencillo, súper fácil. Y con un labial café. Esta vez no voy a ser rojo porque, oh my god, tener labios rojos, it's so hard. Esto es lo que voy a usar, lo que tengo pensado usar. No sé si usar mis pantalones negros con esta camiseta, que es parte de la línea de Sebastian, el novio de I Love Sarai, de Karen. So, él salió con su propia línea de ropa. So, es esta. It looks so cool. Dice Civ. Y atrás dice California. And it's all in rhinestones. It's so, so cool. So, creo que voy a usar esta. Si no se me ve muy grande, esta con mis jeans negros o los azules con mi coat, porque está haciendo frío. So, ese es el plan, ese es el plan. ¿Puedo ir, Daddy? Yeah. Ok, Michelas, ya estamos listas. We are on our way out. Denise, you ready? Yes. You ready to go? I'm some ready, videos? Yeah. She has all her stuff there. Tenemos las cositas de Isabela. So, ahorita me voy a la casa a darle la sorpresa a Isabela, which I'm so excited. Ok, Michelas, acabamos de llegar. Oh, this is so cute! Hi, Sandy! You excited to meet Lady Gaga? Oh, I didn't know she was going to go. She didn't want to go. No quería ir. No, I went to, I got you this little keychain. It says V? Yeah. What does that say? Yeah, I was going to say. Oh, it's cute. No way! I still have one more delivery. I just got here. I'll have a salad. Here, Remy, can you hang it on this? It's fresh. I just got it right now. Your early Christmas You're gift. You're lying. You're lying. You got it. How cute, huh? It sounds like the one from Target. Oh my god. Isn't it so cool? I know, you're gonna have to share with me. You have to share with me. Just a light. They're going. Yeah! Oh my god. Tina Fey? Hello? Did you pay? We're gonna go see BTS. Yay, Valley! What's going on? No, I like think he likes the light. Yeah. You're excited, yay! It's your early Christmas gift. Oh my god, give us a tissue. We're gonna go see them. Yay! Vamos a hablarle a tío Dennis. Hi. Yes. The same reaction. No, no, I cried. Oh my god. Yeah, you got your army bomb. Are you excited? Yeah. Did you think? No. I have no clue, like at all. I literally thought we're going to see Lady Gaga. Yeah. No. Okay, ya llegamos. I'm. Here we go, ya entramos. Oh,
holiday magic. You guys ready? Which probably comes in handy because they've got their own army. Chula, ya llegué a casa. Quitarme mis zapatos. Ok, familia chula, ya llegamos. Ya les puedo platicar. Primero, no esperaba. Ok, sabía que Isabela se iba a emocionar porque sé que esto es algo que ella ha querido por desde que vinieron al Rose Bowl el año pasado o a principio de este año y no pudo ir. But su reacción was priceless. It was worth everything. Todo el trabajo de agarrar estos tickets, lo que nos costaron estos tickets, valió la pena su reacción, ver que las dos se divirtieron. Para eso trabajo. No es para comprarme cosas materiales, no es para... Es simplemente para... Nada me hace más feliz que darles a mi familia. Y eso es lo que me motiva a seguir trabajando como trabajo, because it makes me so happy to see them happy. Y poder darle algo a ella que... O a las dos, porque las dos se divirtieron tanto. Poderles dar algo que sé que van a recordar para siempre. Eso es lo que a mí me llena. A mí, es lo que a mí me motiva. Eso es lo que a mí me hace feliz. Poderles regalar momentos o cosas a mi familia. So, gracias a Kim de nuevo, porque gracias a ella pude agarrar estos boletos. So yeah, they had so much fun. Como vieron, estuvo BTS. BTS fue el que abrió el concierto. Solamente fueron tres canciones que I was like, three songs. Todo el lugar estaba lleno por ellos, pero solamente cantaron tres canciones. Después de ellos era Billie Eilish. Después era Katy Perry, Halsey. Un montón de otros. ¿Quién más? Sam Smith estaba ahí. Camila Cabello. Lizzo. That one was good. Me encantó Lizzo. Normani. Ese fue mi least favorite. But yeah, fue un éxito total. Se divirtieron. Mi hermana también se divirtió. Yo me divertí. Pero ya estoy en casita. Ya voy a lavar. Ya me quité las pestañas. De hecho, en el carro me las quité. Voy a lavar mi carita para ya acostarme. Ponerme cómoda. Because I am tired. Es la una, como la una y media de la mañana. Pero les quería dar como un poquito del día. Cuando salimos estaba lloviendo. No sé, oh my god, había tanta gente. So many people. It was cute. La verdad me gustó muchísimo. Me gustaron las canciones de BTS. Yo no pensé que me iban a gustar tanto, but they're catchy and they're good. But yeah. I'm happy que fue sorpresa para las dos. I'm happy que se divirtieron. Feliz que, you know, este fue el primer concierto de Isabela. Y lo pudo ser una experiencia con mi hermana y conmigo y con Denise. So, es algo que yo sé que siempre va a recordar. Me acuerdo que mi primer concierto era Enrique Iglesias. Mi mamá, fui con mis tías y mis primas, pero mi mamá y mi papá me compraron el boleto. Tenía que, creo que como 13 años y fue algo que nunca hasta la fecha se me ha olvidado y espero que esta experiencia sea lo mismo para Isabela. So yeah, espero disfrutaron de este vlog. Yo creo que es un vlog que siempre va a ser muy especial para mí poderles haber dado esta sorpresa a ella. So, y lo quería compartir con ustedes. So, I love you. Que pasen buenas noches. Es hora de lavarme mi carita. See you tomorrow.